levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿para dar a quién? A Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es porque Cristo vino para dar a Israel. En la iglesia, hermanos y hermanas, mi gente, ustedes son latinos, ustedes son israelitas. Latino es una lengua, es un idioma. Mexicanos no están en la Biblia, ni puertorriqueños, ni cubanos, ni centroamericanos, porque ellos nos enseñaron mentiras que no podemos encontrar en la Biblia. Y una gran mentira es que Cristo vino para todo. No, Cristo vino para su gente, la nación de Israel. Hoy en día nuestro nombre es latinos, negros y indios nativos. ¡Aleluya! Somos la verdadera hijos de Israel. Vamos a leer eso otra vez. Y tenemos un otro escritura para probar que Cristo no vino para todo. Esto no está en la Biblia. Así es. Eso es la mentira que la gente que nos conquistaron enseñarnos para aceptar opresión, ¿ok? Léelo otra vez. El Dios de nuestros padres. Mira, es palabra posesivo. Eso es Esteban hablando. El Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel. ¿Cómo están, hermanas? Una pregunta, ¿qué color es Cristo? Ustedes saben la imagen de Cristo, el color de Cristo. ¿Tú crees en Cristo, Jesucristo? Entonces, ¿qué color es Cristo? ¿No saben? En la película, en el libro, en las imágenes, ¿cuál imagen ellos usan? En la iglesia, hay una iglesia allá donde se llama Corazón Sagrado. Ellos tienen imágenes adentro de la iglesia. ¿Cuál tipo de persona ellos usan para representar a Cristo, el Salvador? ¿Un chino? ¿Un árabe? ¿Japonés? ¿Un mexicano? ¿Sí? ¿Un mexicano? ¿Ellos tienen un Cristo mexicano? Nunca he visto un Cristo mexicano. No, ellos siempre. ¿Cómo? Bring it out. Ellos siempre usan un Cristo gringo. Pero vamos a probar usando la Biblia que Cristo es negro. Como tú, hermana. ¿Cómo te llamas, hermana? Angélica, mucho gusto. Me llamo Kasha. Vamos a probar que Cristo, su color es importante. Es como tus padres. Su descripción es importante. Tenemos imágenes de mi abuela, de mi mamá, etcétera, etcétera. Entonces, el más importante persona en el mundo, Cristo, que vino para dar a Israel, nosotros, arrepentimiento. Es bien importante para saber qué su descripción. Apocalipsis 1 y 1. Vamos a leer su descripción. El libro de Apocalipsis. ¿Cómo está, señora? Me llamo Kasha. Vamos a leer la descripción de Cristo en la Biblia. ¿Ok? El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo. Juan, el revelador, va a revelar la descripción de Jesucristo. Entiéndeme, hermana. ¿Cómo te llamas? Cerda. Y Cerda, mucho gusto. Me llamo Kasha. Entonces, estamos hablando de quién. Apocalipsis y cuál persona. La revelación de quién. De Cristo, exactamente. ¿Ok? Mira, versículo 10. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu. En el día del Señor. Juan estaba leyendo la Biblia, el espíritu de la Biblia, la palabra de Dios, en el día del Señor. El día del Señor es el sábado. Mire qué pasó a Juan en cárcel en el día de sábado. ¿Read? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Entonces el voz detrás de Juan en cárcel dijo, escribe en un libro lo que ves. Porque Juan pensaba que era solo, pero no. Cristo apareció a él en cárcel y dijo, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el Hijo de Dios, Cristo. Escribe en un libro lo que ves. Entonces cuando Juan giró,
el escrito o la descripción a Cristo, el Masaya. Cristo bueno, ¿por qué tenemos un Cristo pica piedra?
un Cristo que no existe en la Biblia. No puedes encontrar la imagen que usan en la iglesia católica en la Biblia. ¡Aleluya! Todo el mundo usa un Cristo blanco. Cuando tú buscas en tu móvil, en el internet, Jesucristo, ¿qué aparece? Un gringo. Pero no Cristo como la Biblia describe. Así con es. Pies bronce bruñido, café. Mira. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.